¡La leche! ¿Nunca has visto la pentacada de cerca? ¿Viste que vivía bajo un puente gigante? Un puente gigante, señora. Úsalo. Lo que Rasharn hizo con tu hogar en Seren ha pasado en todas partes. Las fuerzas de Sandrak son implacables desde que cayó Kalthus. Esto era un santuario que acogía refugiados que huían del frente, antes de convertirse en otro campo de batalla. Un lugar idóneo para seguir entrenando. Esto está vacío. ¿Sandrak masacró a todo el mundo? Los sigilos ayudan a concentrar tu magia. Ten precisión. Manténla equilibrada. Evita que te mate. Los sigilos te señalan como mago de Lucium y del Ejército de las Luces. ¿Un Magnus? Sí. Ahora, prepárate para luchar, Magnus. ¿Contra qué, señora? Los campos de batalla tienen memoria, Jack. Haré que despierten. Cuando te conocí, tenías algo de magia. Supiste cómo defenderte con ella de forma innata. Bueno, realmente solo sabía destacar un fringe raro de debajo de un puente. Todo es empezar. Ahora mismo tienes que aprender a defenderte mejor. A distancia.
Eres lo que se denomina un triarca. La pentacada te ha dotado con la habilidad para manifestar los tres colores de la magia. Algunos magnis solo conocen ciertos colores. Tiene ventajas. Cuanto más limitada es la paleta, más fácil es de dominar. El triarca sacrifica esa maestría por la versatilidad. En aquel altar encontrarás tu primer hechizo rojo y un sigilo para controlarlo. Coge ambos. Vale, ¿me quito el azul? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! El rojo va en el brazo izquierdo. Vale. No, tú coge el sigilo rojo, Jack. ¿Mola? Sí, mola. Ahora coge el hechizo. Parece como enfadado. Los hechizos tienen vida. La magia roja es especialmente violenta, pero el sigilo la somete a tu voluntad. No dejes que te rodeen. Si lo hacen, pasa la magia roja y hazlo retroceder de una descarga. Identifica cuál de tus colores es mejor para cada situación. No te confíes demasiado. Los Rasharnianos siempre te superarán en número. Cristal curativo. Estás herido. Vale. Algunos hechizos no se concentran con el sigilo, sino con un tótem. Coge aquí. ¡Wow! ¿Noto cómo se enrosca? ¿Qué es eso? Un flagelo. Puedes usarlo para atraer a los enemigos. Bueno, a la mayoría. ¿A los grandes no tanto? No tanto.
De todos los colores, la magia verde es la más curiosa. Es donde reinan los espíritus de la muerte, la vida y la transición. ¡Yau! Supongo que este hechizo es más de la parte de la muerte. Hay una guerra que ganar. Obtendrás el hechizo animal. ¿Cómo sé cuáles? Los ha marcado otro Magnus con un glifo. Búscalos. Encuentra el glifo verde en aquella estatua. Luego dirígelo. Entrar en el ejército de las luces. Ya entraste al aceptar un sigilo de su mariscal de campo. Entrenamiento. ¿Te refieres a ti? ¿Me das uno y ya está? ¿Pum?
Pum, señora. Y sí. Entonces háblame de la Orden de los Inmortales, señora. En Seren me dijiste que también eras su líder. ¿Se trata de algo distinto? Los inmortales son más que soldados. Somos campeones y protectores de Lucio. Maestros de la magia y élite de la Orden. La punta de lanza. ¿Cuántos inmortales hay, señora? Muy pocos. Recuerda usar más de un hechizo. Magia del mundo velado constantemente, se te puede acabar rápido en los enfrentamientos. Esos cristales, úsalos para recargar tu magia rápidamente y seguir luchando. Un solo Magnus del Ejército de las Luces, con el entrenamiento adecuado, podría haber rechazado aquí a las fuerzas de Sandra, salvando las vidas de quienes lo consideraban su hogar. ¿Sí? ¿Y por qué no lo hizo? No podemos estar en todas partes. Entonces, es algo como lo de Seren. Guárdate el enfado para el desafío final. No sé si tengo aún el hechizo correcto.
¿Qué es? Prepárate, Magnus. Si caes aquí, mueres aquí. Estoy impresionada. Juradores de Kalthus son un desafío difícil. Gracias, señora. Muy bien hecho en general, Jack. Te veo arriba. No eran más que espectros, señora. ¿Cuándo lucharé de verdad? A su tiempo. Tienes que aprender más que hechizos. ¿Cómo qué? En tu caso, autocontrol. ¿Por qué tan serio, soldado? Lo has hecho bien. Es que... supongo... Mira... Señora, esto no me interesa. El ser solo un soldado. No me malinterpretes, lucharé. Se lo prometí a una amiga. A mi familia. ¿Ah, sí? Da igual. Lo que digo es que quiero ser un inmortal. Quiero luchar como uno más de vosotros. Con la élite. Esto no funciona así. Con perdón, señora. Es una mentira tan... ¿Cómo decirlo? No me lo trago. ¿Vale? Me entrenas personalmente. Diriges todo el ejército de Lucium y de repente... ¡Oh! ¿Y si despierto a unos fantasmas para este chaval al que acabo de conocer ahora que tengo tiempo? Seguro que funciona así. Porque eso te hace alguien especial. Por ahí vas, ¿no? Dime, ¿cuántos soldados crees que quedan para entrenar en Lucium? Quienes pueden luchar ya lo hacen. Y seguimos perdiendo.